Bomberos de varias compañías trabajaron más de 2 horas para apagar el fuego que se inició en la caldera a raíz de una sobrecarga de combustible, según uno de los bomberos intervinientes. Según comentario de los trabajadores de acá y del gerente general con que tuvimos contacto, ¿verdad? El incendio ocurrió a causa de una sobrecarga de la caldera. Cargaron mucha leña y después no pudieron contener el fuego. ¿Y eso se desbordó, digamos? Se desbordó completamente y ellos no pudieron hacer nada para contener el... El incendio solo provocó algunos daños materiales, principalmente en la parte del techo de la fábrica de materiales de construcción, ubicada en Moras López y Sacramento del barrio Trinidad de Asunción. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.